Muy buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo a partir de ahora, show de CSGO, show de ¿Quién quiere ser millonario? Con un nuevo invitado. Como sabéis, chicos y chicas, la gente está buscando esa Dragon Lore que doy de premio, pero es para el que más sepa de CSGO. Si acierta las 15 preguntas, conseguirá ese arma tan valorada. ¿Será Stax? Lo veremos ahora. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver qué tal se le da. ¡Let's go! Y ya estoy con el segundo invitado de este programa, el más votado de todos vosotros, el Tito Stax. ¿Qué pasa, compañero? Amigo, estoy nervioso, nunca había salido en la televisión. Nunca había salido en la televisión. ¿Cómo te ves en este programa? ¿Te puede llamar Black Sobera? Black... te imaginas. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? Bueno, te explico. Antes de nada, las reglas, por si no has visto el juego. Son 15 preguntas. Lo primero, tienes 3 comodines, para que lo sepas. Primero, el comodín de 50%. Luego, el comodín de la llamada. Puedes llamar a cualquiera de tus colegas. Y luego, el comodín de la comunidad de Twitter, que pone la pregunta con las 4 opciones en modo estadística y que la gente vote. Y el que tenga más porcentaje, pues eso. Premios. Como sabes, las primeras 5 preguntas son $20, con un premio final en la quinta de un Flip Night Doppler. Luego, $40 hasta llegar a la pregunta 10, que el premio es un Karambit Doppler. Y por último, Stax, no me acuerdo cuánto era la otra suma, pero el premio final es la Dragon Lore. ¿Y tú la quieres, no? Tengo una, pero ¿por qué no tener dos? ¿Por qué no tener dos? Una para terror, otra para CT. Así que, Stax, ¿empezamos? ¡Empezamos! ¡Estoy ready! Vamos allá con la primera pregunta. Una pregunta sencilla para entrar en calor. ¿Cuál es el nuevo mapa que han metido en el 2 vs 2? ¡Ah! ¡Convertigo! Ah, es verdad, espera, espera, vale, las opciones, espera, espera. ¡Austria! Te la voy a poner siempre en TS, ¿vale? Estamos en TS, chicos, se la voy a poner siempre aquí. ¿Cuál es el nuevo mapa que han metido en 2 vs 2? A, Cobblestone, B, Canals, C, Vértigo, D, Austria. ¡T! ¡Correcto! ¡Vámonos! ¡$20! ¿Qué tengo ya? ¡Para pagarme un cubo libre! ¡Vamos! Vamos con la siguiente pregunta. Aquí tienes que pensar un poquito. ¿Cuántas pistolas hay en el juego en total, vale? A11, B10, C9, D8. Tienes que contar, evidentemente, la CZ, la Tech9, etcétera. Vale, a ver, vamos allá. Empieza a contar. Glock, USP, claramente. Tenemos la Digger, la CZ, la 5-7, las duales, la Tech. Pues tiene que ser 8. No puedo haber, porque si me olvido, me olvidaré de una, no me olvidaré de más. Creo. Piénsatelo. Sí, sí, me voy a pensar, espérate a ver. Joder, yo es que me sé lo que utilizo del juego, no me puedo saber. Claro, más. Claro, ya, te entiendo, te entiendo. Si no lo utilizo, pues es que ni lo miro. Es algo que a mí me da absolutamente igual. A ver, hacemos una cosa. Cuéntalas todas. Apúntalas. No, 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 a ver, espérate, espérate. Vale. Glock. Sí. P2000. Sí. USP. Sí. P250, 5-7, CZ, Deagle, Duales, Tech y Revolver. ¡Yeah! ¡Correcto! Esta pregunta... Pero las he contado mal. O sea, las sabía, pero las he contado sumado mal. Que eso es, debe ser más retrasado todavía, ¿eh? Cuidado. Bueno, bueno, hemos salido del primer batch, Stax. Hemos salido del primer batch, está bien. Yo la segunda y me quedan 15. Vamos allá. Tercera pregunta, yo creo que esta es más fácil. ¿Cuánto cuesta comprar full utilidad en el lado CT? Te voy a decir las granadas, ¿vale? Flash, humo, granada, la HE y la incendiaria. ¿1500, 1100, 1300 o 1400? Vale, a ver, espera, el humo ya está. 600 el molo. ¿Sí? 300 piña y 300 humo son 1200, 1400. ¡Correcto! ¡Bestial! ¡Bien! ¿Cuánto dinero tengo ya? Ay, sin dudar, 60 dolarillos. ¡Oh, bestial! ¡Vamos! ¡60 pavos! Vamos allá con la siguiente pregunta. ¿Cuántos niveles hay en el juego? A30, B35, C40 o D45. Ya sabes que hay un nivel en el que se prestigia. ¿Estás seguro? Hay un nivel en el que se prestigia. Y yo creo que es el 40. ¿La marcamos? ¿Prefieres decir, cambiar? 30 no es, 35 creo que tampoco. Porque el 30 y pico me acuerdo que salen los niveles. Uh-huh. 40 yo diría, ¿eh? Como digo, tú si quieres la marcamos y si no tienes comodines. Marca. ¿Marco?
¿Estás seguro, Stax? Porque tú ¡coño! ¡Me pone nervioso! ¡Se trata de esto! ¡No te voy a regalar dinero! Pero... ¿La barco o no? ¿Qué 40? ¿Que sí, 40? ¡Pues correcto! ¡Coño, ten confianza! Te voy a vacilar, depende, de vez en cuando. Cosa, me llegas a poner 50 y hubiese dicho 50, ¿eh? ¿En serio? ¡Me cago en la leche! Stax, esta es la pregunta en la cual, si aciertas, te aseguras ya el cuchillo y a pesar de que pierdas, te lo llevas, ¿vale? ¡Perfecto! Quiero que veas la siguiente imagen. Espero que te resulte familiar, porque la pregunta es: ¿a qué mapa corresponde la siguiente imagen? A caché, B inferno, C cobblestone, D mirage. Caché. ¿Seguro? ¿Tienes comodines? Es una pregunta a la que te aseguras. ¿El cuchillo? Están escrito en... es caché. ¿Es caché? ¿La marco? Tú te verás. Caché. Y Stax, tengo que decirte que tienes un Flip Knight Doppler. ¡Vámonos! ¡Vamos! Es porque lo sé, porque cuando pilla la referencia de Molo en B, es muy parecido. No es parecido, es que es esa imagen. Es ese, pues ahí está. Es tan parecido que es el mismo. ¿Puedo parar ya? Si quieres, sí. Pues te jodo el vídeo, que no. Sí. Siguiente pregunta. Esta de aquí creo que vas a pensar un poco. ¿Cuántas balas tiene el revólver? Joder, su puta madre. 6 balas y 6 en la recámara, 8 balas y 8 en la recámara, 6, 12, 8, 16. Yo sé que tiene 8. Claro, pero no sé si tiene 8, 8, 8, 16. Yo diría 8, 16. Te la puedes jugar al comodín del 50%, que te podría servir mucho en esta pregunta. Te la puedes jugar al comodín del público, te la puedes jugar al comodín de la llamada. Yo, Stax, te aviso, ¿vale? Las siguientes preguntas, a partir de ahora, porque estas son las preguntas donde dejé el vídeo de Norus, son preguntas ya que van a costar, que tienes que usar comodín. Tienes la pregunta 10 al lado, que es el Karambit. Plantéate ya que si dudas mucho, usar algo. Yo creo que tú sabes que es la 816, como lo sé yo también. ¿Quieres que utilice uno de los comodines? Yo es un consejo que te doy como amigo. Vale, lo voy a preguntar por Twitter. Lo vas a preguntar por Twitter, perfecto. Pues lo que tienes que hacer es poner la pregunta y ponerlo en modo estadística, ¿vale? Y así la gente va votando y ya está. Vale, lo tengo aquí. Vale, cuando quieras. No, está puesto ya, la peña lo está viendo. Ah, vale. Ahí está puesto, perfecto. Yo sé que tiene 8, no, lo que no sé si es 8, 8, 8, 16. No lo sé. O sea, estás encabezonado en las 8, ¿vale? Mira, Ulises me contesta. ¿Quién quiere ser millonario? XD. Creo que 8-8. Creo no, Ulises. ¡Mira el ojo, puta! Dice uno, 8-8, 8 de toda la vida, no flipate carbolea al clavarse. He visto de momento 2-8s, 2-8-8. Mira, es que 8-16 es la menos votada, ¿vale? O sea, 8-16 se ve, es la menos votada. Sí. Y yo sé que tiene 8, entonces 8-8 y lo contesta la gente, 8-8, Black. ¿Le damos? Y no va por vosotros, chavales. Me habéis jodido. Stax, les vas a decir 8. A tus suscriptores que son unos cracks porque es Esta pregunta tiene trampa. Así que piénsala bien o si no, usa tus comodines. ¿Tiene trampa o me estás haciendo tú a mí ahora la trampa? Siguiente pregunta. Siendo CT, ¿cuánto dinero gana el equipo si defusa la bomba, Stax? A, 3.200. B, 3.350. C, 3.600. D, 3.750. Es una pregunta para pensar. ¿Cuánto gana el equipo CT, no? Claro, claro, siendo CT. Defusando la bomba, ganando la ronda, etc. Vale, pero. ¿El que defusa la bomba? No, o sea, el equipo. ¿El equipo entero? Claro. Esto es sumando el equipo entero. No, a ver. O sea, una persona. A ver, claro. Tienes comodines. Si estás seguro, estamos al lado de la pregunta número 10. Esa pregunta, repito, es la del Karambit Doppler. Que ya después, si fallas, te la pela porque lo tienes asegurado. Tú eres el que tiene la última palabra. Ya a partir de aquí, lo siento mucho, pero es mucho dinero. Vale, 3.600. ¿Qué comodines me quedan? ¿50-50? ¿El de 50-50 o el de la llamada? Voy a usar el del 50-50 para no jugármela. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Seguro. Pues... ¡le damos!
A3200, C3600. ¡Y hombre, nos ha jodido, cabrón! ¿Pero esto qué es? ¿Y son las dos que te he dicho yo? ¡Eso no funciona así! ¡Eso no va así, Black! ¡Ahí me has hecho la garra! ¡Ahí me has hecho la garra, pero de rata, lamentable! Son las dos que te he dicho yo que sé que son. Las que te miran 50 obviamente no son. Es un garra más, pero te la... Hombre, no sé. 3600. ¡Correcto! Mira, no te voy a hacer pensar. No te voy a hacer en plan dudar. Porque ya has sido bastante hijo puta. Y además, esta es una pregunta del Karambit, Stacks. ¡Increíble! Será fase 2 por lo menos y Factory New con esta track. Te voy a enseñar una foto con unos niveles, ¿vale? La tienes ahora mismo en pantalla. ¿A qué nivel pertenece la medalla de capitán? Del nivel 17 al 20, del 21 al 24, del 25 al 28 o del 29 al 32. Llamada. Llamada. ¿A quién vas a llamar? Mi colega la MG. ¡Tu colega MG! Pues pon el altavoz porque todo el mundo le quiere oír. Ahora. Vale. ¿Cuánto tiene de tiempo? Minutillo. A ver si está en el baño. Que no me lo coge el random, Escúchame, random. Te tengo que hacer una pregunta y me lo tienes que mirar, ¿vale? ¿Estás en el ordenador? Sí, vale, he escuchado el ratón. Sí, estás en el ordenador. No estás haciendo nada, ¿no? No. Vale. Mírame las medallas del juego del counter. Y mírame la de capitán y dime a qué nivel te la dan. Vale. A ver, espera, Luke. Del counter del juego normal, ¿eh? Lo del 1.6. Tengo que presión tengo, loco. No hay presión, no hay presión. No me juego nada. A ver. Bueno. Cállate, hola, cállate. Medalla. SO, capitán. Dime los niveles que está esa medalla. Vale. ¿Se puede saber la respuesta o eso para que me guíe? Azul es azul, medio morada, morada y morada también. Son vale. 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 32. Vale, yo diría. No, tú dirías no. A ver, 25, 28. Tienes que colgar. Adri, a pasar. Buen amigo, MG, buen amigo. Hemos jugado varias veces con él. ¿Te fías de él? Sí. Porque Stacks, repito, Karambit al pozo. ¿Cómo? ¿No es? No, te digo que Karambit o te lo llevas o te vas al puto pozo. ¿La que te he dicho? Stacks, 25-28. Tu amigo MG tenía razón. ¡Oh! ¡Bestial! ¡Vamos! ¿Cuánto vale eso? Pues 300 pavos, ¿no? Está por ahí. Chico, para vender para cajitas, para la Major. Ahí, ahí, ganando billetes. Bueno, ¿tienes una buena... Bueno, una buena noticia o una mala? ¿Cuál quieres saber primero? Yo la mala, primero siempre. No tienes comodines. Vale, pero una cosa. Pasta. Cada pregunta que yo acierte ahora y quiera plantarme en la siguiente, ¿cuánto me llevo? Me parece que eran 100 pavos. Así que, Stacks, ¿estás preparado? Ready. A día de hoy, ¿cuál es el rango con más porcentaje de jugadores? ¿Nova 1, Nova 2, Nova 3 o Nova 4? Yo creo que estoy entre Nova 3 y Nova 4. ¿Vale? Pues no, te iba a ayudar, pero no que polla, que son 100 pavos. Puedes decirla tranquilamente porque, como te digo, no vas a perder nada. El Karambit lo tienes asegurado. Dak. Dime. Dime qué sacas, ¿eh? Haz piedra, papel o tijera y a la de 3 me dices qué sacas. Vale. Una, dos y tres. Tijera. Pues Nova 3. ¿Estás seguro? No, pero Nova 3. El cuchillo me lo llevo, ¿no? Sí. Nova 3. Pues estás. ¡Has ganado 100 dólares más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero madre escucha! Mía, ¡y si! ¡400! Si palmo ahora me llevo 400 por el cuchillo. Si palmas ahora, cuchillo o nada. ¿Vas a querer ir a por la Dragon Lore o vas a querer plantarte con 400 pavos? ¿Puedo plantarme cuando me diga la siguiente pregunta? Sí, sí, sí. O sea, yo te la digo y si no tienes ni puta idea, no te la quieres jugar, te plantas y pa' casa. Vale, venga, dale. Siguiente pregunta.
que te gustan mucho los eSports. ¿Qué jugador ha ganado más majors? A, Device; B, MVK; C, Fallen; D, Pronax. ¿Se la jugará? ¿Se plantará? ¿Tienes Pronax idea? Pronax ganó mucho con Fnatic. Uh-huh. La época dorada de Fnatic. Device está que se sale con Astralis y han ganado mucho últimamente. MVK también ha ganado mucho, ¿eh? No, claro, todos. Ya digo que todos han ganado, más de una. ¿Prefieres no plantarte y prefieres jugártela? ¡Ah, yo me la juego hasta el final, Device! ¿Seguro? No, pero Device. Bueno, pues nada, la marcamos. Stacks, estás entre $500 o llevarte el Karambit. ¿Te digo la respuesta correcta? Me digas que era Pronax. ¿Device? ¡No es! ¡Era Pronax! No sabía, bro. Estaba entre Device o Pronax por lo de Fnatic, tío. Las tenía marcadas como el 50%. Sí, tío, era Pronax. De hecho, juraría que Device, MVK y Fallen han ganado 2 Major cada uno. Y Pronax... ¿Todos? Sí, y Pronax ha ganado 3. Te quedas en la pregunta 10. Has ganado un Karambit Doppler y de momento eres el... Bueno, sí, la 11, pero si te plantas, claro, ahí te cuenta la 10. Pero igualmente, has llegado a la 11, como queréis contarlo, chicos y chicas. Ha sido un concursante. Me ha sorprendido, ¿eh? Me ha sorprendido. O sea, ¿tú crees que has llegado más lejos de lo que pensabas o no? Hombre, yo no me pensaba ni que llegaría a los primeros 5. Pero ha estado ahí. Me ha fallado ahí el Pronax. Pero que mira que el Pronax lo tenía, ¿eh? Sí, lo has dicho. Pronax lo tenía. Estaba entre Device y Pronax porque Device ha ganado el último, ¿sabes? Sí. Sí, claro. O sea, ahí estaba la liada. Pero chicos, aquí ha acabado el Quién Quiere Ser Millonario. Espero que os haya gustado de corazón. Si os ha gustado, reventad el botón de like. Y en los comentarios decidme quién queréis que sea el próximo invitado. ¿Hay alguno que le tengas ganas tú? ¿Que sea el invitado aquí? Sí. ¿Eh? ¿Tú por decir algo? Ninguno llegará hasta donde he llegado yo. ¡Despídete, Stacks! Vale, hasta luego, bestias. Dejar un buen like y nada. Muchas gracias por el Doppler ahí a la gente que ha contestado en Twitter ahí, grande. Saludos, chicos, y hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.